conversión de notación decimal a científica. Muchas veces cuando estamos realizando cálculos para algunos ejercicios, ya sea de matemáticas, física o química, los resultados de estos pueden ser cifras extremadamente grandes. Es por eso que necesitamos simplificar los números. La notación científica es muy utilizada en varias ciencias debido a la simplicidad de las cifras que maneja. Para hacer esto más claro, vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a tener ejercicios donde vamos a trabajar con cifras extremadamente grandes y para pasarlos de notación decimal a notación científica. Para estos ejemplos, lo primero que tenemos que hacer es buscar el punto decimal, pero ya sabemos que aunque no nos los muestran están en el último valor, que es del lado derecho. Y ahora es mover el punto decimal, pero hacia el lado izquierdo, hasta llegar a la penúltima posición. De esta manera. 1, 2, 3, 4, quedando el punto entre el 5 y el 0. Ahora vamos a reescribir los valores que no sean ceros. En este caso solamente será el 5. Y aunado a esto escribimos la potencia que es por 10 a la y las posiciones que movimos el punto decimal, que fueron 4. En estos casos, cuando el punto decimal se mueve hacia la izquierda, el signo del exponente es positivo, lo que indica que el valor está por encima de la unidad. Y listo. 50.000 en notación científica es 5 por 10 a la 4. Tenemos otro ejemplo donde hacemos lo mismo. Movemos el punto decimal hacia la izquierda hasta llegar al penúltimo valor, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Posteriormente, reescribimos el valor omitiendo los ceros y respetando la posición que se movió el punto decimal. Así. Ahora ponemos la potencia que es por 10 y el exponente que es 6 porque se movieron 6 posiciones el punto decimal. Quedando la notación científica de esta manera. Finalizaremos con el siguiente ejemplo. Donde ya sabemos que moveremos el punto decimal hasta llegar a la penúltima posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora reescribimos el valor sin agregar los ceros, respetando el punto decimal agregado. Posteriormente agregamos la potencia que es por 10 y al exponente 10, que fueron las posiciones que se movió el punto decimal. Y este valor tan grande en notación científica se lee como 9.31 por 10 a la 10. Como puedes ver, pasar de notación decimal a notación científica es muy fácil y nos sirve para simplificar los valores. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.